Conociéndonos. Nosotros en aquel entonces creíamos que la solución era revolucionarlo todo, cambiarlo todo, y respaldamos ese camino en su momento en una inmensa mayoría. Hoy en día creo que el Perú tiene unas ideas un poco más claras de la solidez de su modelo económico, al menos, de que sí hay que hacer algunos cambios, pero no con estas revoluciones tan radicales que no dan certidumbre de nada. Es un debate que está muy bien que se dé para que la gente se concientice y valore un poco lo que realmente tiene. Hoy en día, finalmente, creo que tantos venezolanos acá, brindándonos la experiencia de lo que hemos atravesado allá, es como una especie de vacuna de que ustedes también entiendan que estas cosas pasan y están más prevenidos. Nosotros en aquel entonces solamente teníamos algunos pocos cubanos hablándonos de las consecuencias de estos modelos económicos y no escuchamos, ¿no? Hoy en día hay muchos venezolanos transmitiendo el día a día de cómo realmente es lo que pasa con estas ideas. Realmente Perú está en una etapa un poco convulsiva políticamente, pero sigue siendo un país que hasta ahora no ha movido las reglas de juego básicas que tiene como sociedad y que abraza modelos donde el esfuerzo es lo que te lleva al éxito. Entonces, si nos los reivindican, si nos los reconocen, pues esa medida vamos a creer en ello. Entonces creo que sí, que el Perú sigue siendo un excelente país para proyectarse hacia el futuro. Y ciertamente me gusta ejemplificar lo que vivimos en aquel entonces con lo que sucede actualmente. O sea, como insisto, queríamos hacer un cambio de todo. Acá en la empresa nosotros producimos azúcar, ¿no? Y sería muy descabellado pensar de abrazar unas ideas para sacar más azúcar, de cambiarlo todo y reformular todo el proceso productivo. Lo que hacemos los profesionales de la industria es evaluar y sugerir mejoras, optimizar, hacer ajustes que cada día nos vayan mejorando la eficiencia de nuestros procesos. Realmente es el pensamiento que creo que es el más sano para una sociedad, entender que sí hay sus problemas, sí hay sus dificultades, pero evaluándolas y optimizando y cada día buscando soluciones hacia un objetivo de mejora, se puede llegar al éxito como sociedad, sin necesidad de revolucionarlo todo ni cambiarlo todo. Bueno, enfocarse en que el trabajo es un privilegio que tenemos para poder dar a la sociedad nuestra huella, nuestra fuerza, por impulsar hacia adelante el entorno en el que vivimos, ¿no? Impulsamos a nuestras familias, impulsamos a nuestros hermanos. Entonces, mi consejo es como que entiendan la trascendencia de que es un grano de arena que todos estamos poniendo por un mejor país y por una mejor comunidad.